En cada microrrueda del SENA tenemos personal dispuesto para orientar a los colombianos en su búsqueda de empleo. Este 23 de mayo, en el primer piso de la Alcaldía de Choachí, lleva tu hoja de vida y prepárate para la entrevista entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Olga Lucía Orrego es una manizaleña con espíritu emprendedor y así lo ha demostrado desde que inició su formación en el SENA de Caldas hasta hoy, que es una pujante empresaria que se dedica al alquiler de oficinas y salas de juntas por horas. Desarrollar agendas, coordinar reuniones ejecutivas y realizar visitas comerciales fueron algunas de las actividades que desempeñó Olga Cecilia Orrego a través de su trabajo empírico como secretaria y agente comercial en diferentes empresas de Manizales. Trabajé en la parte de ventas, de intangibles, y luego encontré la necesidad de una titulación, de tener un soporte más técnico de lo que estaba haciendo en mi vida laboral. Dinámica de trabajo que la llevó a los ambientes de formación del SENA Regional Caldas, lugar donde culminó con éxito la carrera técnica en asistencia administrativa. Dentro de la formación encontré que podíamos hacer unos proyectos, unos planes de negocios, que para mí fue supremamente interesante, ya que siempre he pensado que es muy importante esa parte empresarial, esa parte de la independencia. Fue así que Olga elaboró su plan de negocio a través de la formación por proyectos, metodología SENA que le permite al aprendiz proyectar su propia unidad productiva. Encontré también la posibilidad de Fondo Emprender, que ya entendí que había unas asesorías para hacer un plan de negocios bien elaborado, estructurado, y la oportunidad de un apalancamiento con Fondo Emprender. Entonces, una vez se terminó esa etapa, empecé a trabajar con las asesorías en la unidad de emprendimiento del SENA. Hoy el plan de negocio de Olga se llama Agentia, una empresa que se dedica a la prestación de servicios administrativos y al alquiler de oficinas y salas de juntas en la capital caldense. Somos 5 personas trabajando en la empresa. Tenemos madres cabeza de familia, una persona con discapacidad, tenemos una persona joven. En total somos 5 personas trabajando dentro de la empresa. Una de ellas es Lucenit Rincón, una mujer que presenta una discapacidad motora congénita y que a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA fue contratada por la naciente empresa. La gente todavía tiene recelo, piensa que en vez de brindarle un beneficio a la empresa somos carga, y es un paradigma que hay que ir cambiando, que las personas con discapacidad nos debemos encargar de demostrar que somos tan capaces como cualquiera, para que las personas que nos van a contratar pierdan ese temor. Temor que ahora está vencido y que se evidencia en su sonrisa cada vez que atiende a los usuarios de Agentia, empresa que recibió un capital semilla de 88.920.000 pesos por parte de Fondo Emprender. La creatividad y las ideas innovadoras son la característica más importante de los emprendedores SENA. Hoy los invito a conocer la historia de Sebastián Acevedo, un beneficiario de Fondo Emprender que con una receta muy creativa está conquistando el paladar de propios y visitantes en el centro del país. Bienvenidos a Vengadol. Vamos a mostrarles un poquitico hoy el proceso de lo que es una carne de la piedra y ustedes son nuestros invitados especiales. Entonces, aquí estamos viendo un poco lo que es nuestro adobo secreto para el sabor que le damos en un buen toque a nuestras carnes maduradas, porque les queremos contar que aquí somos muy selectivos en las carnes y todos los cortes que encuentran son madurados. Simplemente llevamos a la parrilla, damos un sello a nuestras carnes y nos las llevamos a la mesa a terminar este proceso de cocción para que lo vean abajo. Bueno, como se los prometimos, ahora sí tenemos aquí nuestra deliciosa carne a la piedra. Quiero contarles que esto es un sistema de cocción sobre una base de mármol aromatizada en la mesa. Ustedes no se alcanzan a imaginar este aroma, no sé si se alcanza a ver en el video el humo, pero esto está a una temperatura que, wow, esto no se puede ni tocar, pero la idea es poder terminar el proceso de cocción de nuestros cortes de carnes madurados aquí en la mesa. Lo que quiero mostrarles es cómo nuestra carne a la piedra la podemos empezar a terminar hasta obtener el punto de gusto de cada persona. O sea, no todos tenemos los mismos gustos en nuestros cortes de carnes. A mí personalmente me gusta que esté bien rojita, a otras personas les gusta bien asada. Entonces, en eso consiste la carne a la piedra. Aquí podemos ver cómo este delicioso corte y cómo suena en nuestra mesa. Lo sacamos en un color
Pero si no nos gusta acá, simplemente lo vamos dejando a un lado, se va asando de una forma muy rápida y ya va cogiendo un color, ¿sí ven? Esta delicia ya la puedes probar en el restaurante Vengadol en Ibagué, un proyecto Fondo Emprender que fue ejecutado ya hace 5 años y hoy en día ya está condonado en el 100% de sus recursos, 90 millones que nos dieron para comenzar esta idea de negocio que hoy es un éxito total y una delicia para todos nuestros visitantes que quieren venir a vivir una experiencia. Ahora estamos buscando la forma de expandernos mediante franquicias y así como ustedes, hoy los quiero invitar para que también busquen la forma de emprender, no les dé miedo porque emprender es querer. Guayabas, piñas, mangos y otras frutas tropicales cultivadas en las sabanas de Sucre tienen ahora un destino diferente a las tiendas de barrio y supermercados. Van a Yogofruit, un negocio que creó un egresado Sena y que ahora produce cerca de 30 mil yogures mensuales y que son distribuidos en el mercado local y en varias ciudades de la costa norte colombiana. Enrique Álvarez se crió en el campo y siempre supo que sería un exitoso empresario. El primer paso al llegar a Sincelejo, desplazado desde el departamento de Córdoba, fue inscribirse en el Sena Regional Sucre para realizar un curso de fabricación y conservación de derivados lácteos que culminó exitosamente. Ya con los conocimientos adquiridos, fue su profesor e ingeniero de alimentos el que le dio un segundo impulso para conformar la empresa Yogofruit en compañía de su socio y contador público Farid Bernal. Bueno, esta idea fue bastante dura porque yo únicamente era una persona que era del campo, únicamente era trabajador ordeñando, pero se me dio la idea de que uno únicamente no puede estar ser empleado, sino quise generar mi propia empresa, pues, y vi que este proyecto fue bueno. Iniciaron el negocio en 2011 con poco presupuesto, en un local muy pequeño y casi artesanalmente. Producían los yogures que poco a poco se convirtieron en todo un manjar para los paladares de los vecinos del barrio, familiares y amigos. Hoy, Yogofruit es una empresa próspera que produce 8.000 yogures semanales en sus diferentes presentaciones, con las frutas tropicales que se cosechan en las fértiles sabanas sucreñas y que son cuidadosamente seleccionadas en el mercado de Sincelejo para garantizar la calidad del producto final. Nuestra vida útil es totalmente fresca y eso hace que nuestra clientela lo prefiera. Ya tienen el registro en Vima, lo que le ha permitido a la empresa generar más confianza en los consumidores y expandir las ventas a los mercados de otros departamentos como Córdoba, Bolívar y Atlántico. Hoy, Yogofruit es proveedor de los operadores de los programas de alimentación de los hogares infantiles del Bienestar Familiar y del Plan de Alimentación Escolar PAE de Sincelejo y genera 6 empleos directos y 200 indirectos. Estos programas de atención escolares suministran este alimento con toda confiabilidad porque realmente cumplimos la norma que el Estado colombiano nos exige en alimentos. Y a nosotros nos gusta mucho Yogofruit, en primer lugar porque uno no sabe artificial, sabe muy muy natural. La idea es que uno aproveche lo que el gobierno, el SENA, pues le da a uno y aquí está el proyecto, aquí está que sí se puede. Este aprendiz seguirá trabajando arduamente para conquistar ahora los mercados de países vecinos como Venezuela, Ecuador y Perú. Es momento de darle un nuevo rumbo a tu vida. El SENA abre inscripciones para sus programas presenciales en técnicos, tecnólogos, auxiliares y operarios, desde el 12 hasta el 21 de mayo. Inscríbete ahora mismo a través de la página www.sena.edu.co. Busca la casilla de qué quieres estudiar y selecciona el programa de tu interés en la ciudad donde vives. Sigue los pasos que te orientarán durante el proceso de inscripción y empieza a hacer realidad tus sueños. Recuerda que inscribirse y estudiar en el SENA es gratuito. Aproveche esta oportunidad. No tienes más excusas para no pertenecer a la entidad de educación más importante del país.
Este 26 de mayo en el Coliseo León 13 de Soacha hay 3.000 vacantes disponibles. En las microruedas de empleo Sena ponemos en contacto a los aspirantes con los empresarios.